idees d'actualitat i la finestra d'idees estan vinculats. Eh, és a dir, nosaltres tenim aquest eh, resum quinzenal eh, de l'actualitat internacional, eh, però veiem, eh, ens adonem, diguem-ne, que és un, un, un resum eh, o el que apareix a la premsa internacional és eh, d'una excessiva eh, superficialitat. Necessitem aprofundir en les temàtiques que ens, que ens preocupen, necessitem aprofundir-hi una miqueta més i aquí és quan eh, arribem amb la idea de la finestra d'idees que deriva d'aquesta proposta inicial de les idees d'actualitat. Um, a través de la finestra d'idees el que volem fer és oferir una pinzellada novament, perquè en una hora i tampoc amb una hora podem aprofundir el que podem aprofundir, però sí que volem oferir una pinzellada de les múltiples capes de complexitat que tenen els temes que abordem eh, en, el, en el butlletí aquest 15-9. Per tant, eh, les múltiples capes de complexitat que amaga un esdeveniment, una evolució, un conflicte en l'àmbit internacional que creiem que mereix la, la nostra atenció i que eh, eh, volem abordar en aquest espai. La guerra entre Israel i Hamas eh, n'és un exemple perfecte eh, del que volem. És a dir, eh, la guerra eh, de, entre Israel i Hamas eh, amaga diferents capes de complexitat. D'una banda és aquesta guerra que, que esmento, que... Eh, esclata el dia 7 d'octubre. D'altra banda, també eh, és una pugna no? eh, que dura de fa moltes dècades no? que, eh, entre Israel i Palestina, pel que fa al, al territori en qüestió. Al mateix lloc és un lloc eh, on es dirimeix la pugna pel lideratge racional, eh, regional eh, a la zona i al mateix temps també és un escenari on es reprodueix es dirimeix eh, la lluita per l'hegemonia global. Per tant, eh, té diverses capes, múltiples capes de complexitat, Um, això a la premsa diària uh, queda curt uh, pel que fa a l'anàlisi. Entenem llavors que es necessiten espais com aquest um, per poder abordar um, amb una enqueta més de profunditat uh, aquestes temàtiques que, que tractem també en el, en el butlletí uh, quinzenal que us dèiem. Aquesta, per tant, és la primera sessió um, que fem um, sobre, sobre temes internacionals vinculat a les idees d'actualitat. I no seré jo qui moderi l'acte, serà en Marc Lepetre, que és membre de l'equip de, del CETEC, del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, és doctor en Història per la UB, és responsable d'idees d'actualitat, és a dir, el butlletí, i serà ell qui presentarà el ponent, la ponent presentarà la, la, la temàtica, moderarà la sessió i, i ens guiarà per aquesta, per aquesta primera uh, proposta de, de finestra d'idees. Uh, novament, benvingut a tothom i passo la paraula a en el Marc, uh, que, agafa el, que agafa el torn. Gràcies. Molt bé, molt bon dia. Uh, de nou, benvinguts i benvingudes a tots. Uh, bueno, sense més dilació, presento la, la primera ponent d'aquesta primera finestra d'idees, la professora Sònia Sánchez Díaz, de Relacions Internacionals i vicedegana d'internacionalització de la Universitat Francisco de Vitoria de Madrid. És politòloga especialitzada en Orient Mitjà, a gestió de conflictes, anàlisi de conflictes i és integrant del Consell Científic de el Real Instituto Elcano. Hem pensat que per aquesta primera aproximació a l'actualitat internacional doncs, el tema de la guerra Que ya ahora a Alurian Mijá, donde era un buen bon, uh, bon punto de partida, y la profesora Sánchez Díaz, una, una excelente uh, primera espada para participar. Uh, ahora cambio al castellano, eh, porque si no, aquí va a ser un poco, un poco complicado. Eh, como acabamos diciendo en, en el editorial del último número de Ideas de Actualidad, Igual más que de conflicto en Oriente Medio, tendríamos que hablar de conflictos en plural, porque como ya comentó Pau, ¿no? se van solapando diferentes crisis en diferentes momentos con diferentes actores. Con lo cual, pues eh, para empezar, te pediría a ver si puedes un poco contextualizar históricamente este, estos conflictos, porque ahora... Eh, ¿Por qué porque jamás decidió más o menos el día 7 esta, esta, esta actuación diríamos, espectacular que después ha, ha, ha derivado en, en ¿no? uh -huh. estos últimos 3-4 meses de conflicto que parece que van eh, en el sentido de, la, de una escalada? Uh -huh. Te dejo la palabra y ahora empezamos. Pues muchas gracias. En primer lugar, bueno, me gustaría agradecer mucho ¿no? al Departamento de Acción Exterior de la Generalitat y al Centro, por supuesto, de Estudios de Temas Contemporáneos, a su director, Pau Mas, y también eh, a ti, Marc Lepetre, ¿no? por, oh, por la oportunidad que me habéis dado de, de poder iniciar ¿no? esta nueva eh, eh, iniciativa que tenéis para ¿no? poner de relieve los problemas de la, de la actualidad ¿no? y del mundo global en el que estamos. Bueno, pues eh, eh, al hilo de, de lo que tú decías y para iniciar ¿no? el, el tema de, de hoy, en primer lugar me gustaría eh, quizás contextualizar ¿no? de manera histórica el conflicto israelo-palestino o árabe-israelí, ¿no? que, que ha tenido diferentes fases y, y cómo el conflicto ha servido en sí como un elemento de creación de consensos en la región. ¿no? Una región que ha sufrido un proceso de descolonización durante el siglo XX y que quiere crear ¿no? eh, una, un, un, una nueva región, un nuevo mundo árabe eh, y que el, el Estado de Israel ¿no? le impide, por un lado, tener eh, una continuidad territorial ¿no? como, como mundo árabe y por otro lado supone un vestigio también de la época colonial, ¿no? que todavía está ahí, todavía es un recuerdo de, de ese pasado. Por lo tanto, eh, eso no ha desaparecido todavía, ¿no? eso todavía está eh, presente en, eh, en la región. Por eso el, la oposición hacia Israel y la, y, y la idea ¿no? de presentar a, batalla a Israel y de y de oponerse ¿no? a la existencia de Israel, de Israel, es un elemento que crea tanto cohesión como legitimidad. ¿no? Estamos hablando, como, como digo, ¿no? de una región en la que además muchos de sus regímenes son autocracias o, o dictaduras o incluso teocracias. Que están tratando ¿no? aún de eh, construir su propia autoridad política y el oponerse a Israel y una victoria militar, sobre todo, ¿no? sobre Israel supone un acto de legitimidad y un acto también de liderazgo dentro de la región, porque lo que est estamos viendo ahora es una batalla por el liderazgo político y por la hegemonía también dentro de, de Oriente Medio. Entonces, lo que, lo que ocurrió el 7 de octubre tiene que ver con todo eso. Eh, ¿Por qué en estos momentos? ¿no? ¿Y cuál es el origen en que podríamos decir más próximo? Por, por no retrotraernos ¿no? al año 48 y la guerra, ¿no? la oposición árabe a la creación del Estado de Israel y demás. Yo pondría la fecha de, de origen en el año 2020, cuando bajo la administración de Donald Trump se firman los acuerdos de Abraham, que suponen unos acuerdos de normalización con el Estado de Israel que en esos momentos lo firman eh, los Emiratos Árabes Unidos, eh, luego se une también Marruecos, se unirán también eh, eh, Sudán y que suponen el primer intento de normalizar las relaciones con Israel sin haber antes resuelto eh, la cuestión o el problema palestino. Eh, en estos momentos, cuando jamás ataca a Israel el 7 de octubre, se estaba negociando lo que realmente ¿no? era el hueso duro de estos acuerdos, que era que entrara Arabia Saudí. Y el, la entrada de Arabia Saudí eh, desata una serie de, de reacciones, ¿no? La posibilidad de que Arabia Saudí entre desata una serie de reacciones. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí propone para la firma de estos acuerdos tres eh, condiciones. Una es la firma de un acuerdo de, militar de asistencia mutua con Estados Unidos, ¿No? frente a la amenaza iraní. Eh, todos sabemos que Arabia Saudí no ha conseguido construirse como una gran potencia militar dentro de la región. No produce, eh, por ejemplo, armamento como lo hace Irán, ¿no? que produce armamento además con una tecnología muy avanzada y que está, pues, a las puertas prácticamente, ¿no? de tener ya el armamento nuclear y necesita todavía ¿no? a Estados Unidos eh, para, como un elemento de defensa frente al intento de hegemonía de, de Irán y frente a la amenaza que Irán supone. Eh, luego, en segundo lugar, Arabia Saudí eh, había exigido también o había pedido a Estados Unidos eh, la venta de, del F-35 y la venta de eh, equipamiento militar que supondría, ¿no? de hacerse con ello, pues, un salto cualitativo con respecto a su capacidad militar. Y eso supondría a Irán también ¿no? eh, una amenaza o quizás, como mínimo, ¿no? una alteración en el equilibrio de poder ¿no? dentro de, de la región. Y, en tercer lugar, Arabia Saudí también propone como condición eh, avances en la, en la causa palestina. O sea, propone como condición para la firma del acuerdo y para la normalización de las relaciones con Israel que Israel haga gestos de avances serios para solucionar el, la cuestión palestina. Y aquí es donde se desata ¿no? la reacción de Hamas, porque para... Poder respaldar y legitimizar esas peticiones, Arabia Saudí pide a la autoridad palestina, a Fatah, que como sabéis es la que gobierna en Cisjordania frente a, en algunos territorios, no en todos, frente a, a Hamas que lo hace en Gaza, pide a, a la autoridad palestina, como digo, a Fatah, que le, le envíe ¿no? una serie de puntos y condiciones que considera esenciales para la negociación. Y eso se estaba llevando a cabo ¿no? Un, dos o tres semanas antes de los ataques del 7 de octubre. Eh, y, ahí, y esa es la lectura que hay que hacer para entender por qué jamás ¿no? reacciona así de esta manera. En primer lugar, el, eh, el factor sorpresa, ¿no? también con el, que, con el que cuenta jamás. El 7 de octubre, además, se, tiene también un elemento simbólico, ¿no? puesto que era el aniversario del de, eh, 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, ¿no? de la guerra de 1970, o guerra del Ramadán, según ¿no? la perspectiva de la que se mire, porque también eh, era la, la época ¿no? en octubre de 73 donde se estaba llevando a cabo el Ramadán, no solo el Yom Kippur. Eh, pues es el aniversario de esa guerra que supone en la historiografía del conflicto, eh, la, desde la perspectiva israelí, una derrota. ¿Por qué? Porque pasó exactamente lo mismo que ha pasado ahora. No fueron capaces de prever, no. eh, aunque sí que tuvieron índices de, de inteligencia ¿no? de que se estaba preparando, pero Israel en esos momentos estaba imbuido de la victoria de 1967, de esa guerra, y mmm, minusvaloró esos análisis y, bueno, como consecuencia, ¿no? pues sufrió la invasión tanto por sorpresa tanto de Siria como de Egipto. Y ahora pues se dan exactamente igual. Eh, había habido una, el desarrollo de lo que se llama en hebreo una concepsia, ¿no? una, una idea preconcebida de que jamás estaba disuadido, de que cada vez que jamás había intentado lanzar eh, operaciones, a veces conjuntas con la yihad islámica, a veces por separado, porque son actores diferentes, ataques contra Israel, Israel había respondido con tal contundencia que jamás estaba disuadido. Y además Israel... Estaba en esos momentos ¿no? practicando una apertura de manos abiertas, deja, dando permisos para que gazatíes pudieran cruzar a Israel a trabajar. Había permitido que Qatar llevara financiación ¿no? con los, los famosos maletines llenos de dólares a, a la franja para que jamás pudiera administrar ¿no? Eso, esos fondos en la franja. Y por lo tanto, en Israel existía una concepción de que jamás estaba disuadido y de que no iba a ser capaz ni tenía las, las capacidades ¿no? de llevar a cabo, un ataque semejante. Eh, jamás, ¿por qué lo, lo hace? Aparte ¿no? de contar con la ventaja estratégica de la sorpresa y con la, también el elemento simbólico ¿no? de ese aniversario. Lo hace para sabotear eh, el, la normalización de relaciones con Israel y para volver a poner en el centro del debate público y del debate político en Oriente Medio y en el mundo la cuestión palestina que había sido relegada eh, pues, co como consecuencia de la guerra contra el terror que inició Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas y como consecuencia de la primavera árabe y de todos lo los, uh, bueno, los desequilibrios y desajustes ¿no? y las guerras civiles que había provocado en la región y toda la desestabilización que había provocado en la región la primavera árabe que hace ¿no? que pongamos más el foco en apagar. Esos incendios más importantes que surgen, como el Estado Islámico, como la guerra de Siria, como en Libia, ¿no? y que hacen que la causa palestina quede relegada. Pues el acto de Hamas, como digo, es pone de nuevo sobre el tablero la cuestión palestina. Y no solo eso, sino como he dicho antes, como la guerra contra Israel es un elemento de legitimidad y de construcción de la autoridad política, jamás ahí lo que está diciendo es. Si vamos a hablar ¿no? de, de, de un futuro Estado palestino, el interlocutor soy yo. ¿no? Él es un desafío también a la autoridad de Fatah en Cisjordania, que estaba atrás, con el apoyo saudí ¿no? negociando esa normalización de relaciones y negociando el futuro estatus de, de Palestina. Y es eh, un intento, ¿no? en, mi, en mi opinión, de, de sabotear ese, esa, ese proceso de normalización. ¿Hasta qué punto, ¿no? y esta es una de las cuestiones que, que han salido en los debates, Irán estaba detrás o jamás estaba siguiendo órdenes de Irán también cuando, cuando esto sucedió? Eh, tras eh, analizar ¿no? o, en, o en mi análisis eh, de cómo funciona Irán con sus proxies, ¿no? tanto Hamas eh, como Hezbollah, sobre todo, eh, como Katiab Hezbollah en, eh, en Irak o como con los Hutíes ¿no? en, en Yemen, eh, la cuestión es que cuando un Estado como Irán financia, arma y instruye ¿no? a, a estas milicias, estas milicias acaban desarrollando también su propio poder autónomo. Y aquí cada, cada uno de estos actores ¿no? ha aprovechado el conflicto con, con Israel para avanzar su agenda en la región. ¿no? Por lo tanto, eh, Jamás ha sido entrenado por, por Irán, seguramente en Líbano, ¿no? eh, a través de Hezbollah, uh -huh. ha sido financiado. Las armas que tiene, ¿no? le han llegado a través de Líbano, por mar o por la, la península del Sinaí, provenientes de Irán. Sí, pero eligió justamente Irán el momento, fue una operación orquestada. Eh, y dirigida, o sea, fue Irán el que apretó ¿no? el interruptor y dijo, ahora, en eso tengo, tengo mis dudas, ¿no? Y, y creo que por lo menos las declaraciones que han aparecido de, de líderes de, de Hamas, incluso de Hezbollah, hablaban de que... La operación se llevaba obviamente preparando un tiempo, pero nadie sabía cuándo se iba a activar, ¿no? Que parte del éxito de la operación iba a, con a consistir en que nadie exactamente iba a saber el momento en que se, se iba a llevar. Pero obviamente, pues, hay una convergencia ¿no? de intereses ahí, porque Irán ¿no? es sobre todo el. Eh, el país que estaría eh, o el estado de oriente medio que estaría también más en contra de esa normalización y más en contra de que arabia saudí se, militarizada, se militarizara y fuera además presentada ¿no? como el estado que ha conseguido eh, mejorar las condiciones de los palestinos y si no crear dos estados al menos no eh, haber podido condicionar a israel para que eh, mejorara la situación de, de los palestinos en los territorios. Por lo tanto, yo creo que es un poco ambas. ¿no? Eh, Jamás um, operó un poco de manera autónoma, pero obviamente ha tenido el apoyo de Irán e Irán, a partir del 7 de octubre, ha utilizado esto para avanzar también su, su agenda en la región. Porque otra de las cuestiones que estaba en juego en la normalización era que, eh, que se, no, no lo he dicho anteriormente y es clave, ¿no? eh, que Arabia Saudí también había pedido a Estados Unidos, aunque eso no estaba tan cerrado ¿no? en la negociación, el eh, trasvase, eh, por, por así decirlo, de tecnología nuclear para propósitos civiles, ¿no? porque en estos momentos eh, Arabia Saudí destina una buena parte de su petróleo para la demanda energética que tiene dentro de, de su propio Estado, o sea, se queda en casa, no lo exporta. Y necesita frente a la escasez de petróleo ya y el fin del petróleo barato, ¿no? Que ya hace muchos años que se acabó, pues necesita diversificar sus fuentes energéticas y está pensando en la energía nuclear. Y ahí sí que Irán dijo no, eh, por ahí no paso. Porque Irán lleva muchos años ¿no? sufriendo, como sabéis, un embargo eh, económico y, y político también ¿no? por parte de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, pero también de la Unión Europea, a su petróleo, y dijo: Bueno, pues claro, o sea, a mí me, me causáis una crisis económica ¿no? que está causando mucha desestabilización dentro de, de Irán, y a Arabia Saudí le vais a dejar ¿no? que desarrolle tecnología nuclear. De gratis ¿no? y, y sin ponerle ningún pero. Entonces, a Irán claro, está aprovechando precisamente ¿no? este conflicto para dos cosas. Primero, para sabotear esa normalización y sabotear el hecho de que Arabia Saudí pueda eh, desequilibrar esa balanza de poder en la región a su favor. Y y luego, en, en segundo lugar, porque quiere presentarse ¿no? también como el Estado, el único ¿no? capaz de, con contundencia, defender la, la causa palestina y el único que ha sido capaz de hacer frente a Occidente, arrastrando a Israel a, a la guerra, y a, además una guerra como está siendo, ¿no? cruenta y. y... Inhumana, no que alguna guerra pueda ser humana, pero esta, desde luego, ¿no? está pues, cobrando unos tintes de mucha crudeza. ¿no? Y arrastrar a Estados Unidos, obviamente, a ese lodazal, que es lo que Irán quiere. Irán quiere un Oriente Medio libre de la influencia norteamericana y libre de Estados Unidos. Y, y eso significa, y si puede, ¿no? si por ella fuera libre también de Israel. Para ello, ¿no? eh, pues va a hacer todo lo posible para desprestigiar tanto a Estados Unidos como a sus aliados en la región, entre los cuales eh, Arabia Saudí e Israel son dos de los más importantes, junto con Egipto, no, no, no olvidemos, ¿no? Pero eh, pues ese sería quizás mi, mi primer análisis, contexto, ¿no? No te oigo, Mark. Mijo, micro. Es Ay. que no, tengo el, no tenía el micro encendido, por lo cual uh -huh. era un poco complicado. Y aprovecho la ocasión y, 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 cojo, y cojo el, re, el, el rebote. Eh, parece realmente que eh, se están solapando diferentes eh, agendas entre los actores regionales, eh, no, sobre todo Egipto e Irán, que pugnan por, por, uh -huh. por, por la hegemonía en la región. Y en cambio, dos actores que históricamente habían intervenido mucho, como son Egipto y Jordania, uh -huh. parecen como un poco que hayan desaparecido del mapa. ¿no? Eh, bueno, se dice que hay un plan presentado por Arabia Saudita para, diriam, para diríamos, la, el, el, el post-conflicto que tendría en cuenta también Egipto, Jordania, ya, los sí. actores tradicionales, pero bueno, de momento, mmm, Egipto. Y Jordania no se les ve o se los oye por ninguna parte, a no ser que sea muy por los vaginis y no nos enteremos, ¿no? Pero en todo caso sí. el protagonismo ya no lo tienen. Bueno, tienen una situación muy de, muy delicada, ¿no? Ambos, ambos actores. Primero Egipto eh, tiene una crisis económica eh, bestial, ¿no? Que ya Egipto es un país eh, que vive vive de dos cosas, ¿no? <laughs> Sobre todo eh, del turismo. Y eh, del canal de Suez, ¿no? Eso constituyen, no es que viva exclusivamente de eso, pero constituyen dos uh, fuentes de su PIB, ¿no? Muy, muy importantes y no las más importantes. Y desde el COVID, y, pues eh, obviamente ¿no? con, el, eh, con ese trastorno ¿no? que hubo en todo el comercio internacional, el tráfico marítimo, cómo subieron ¿no? los precios de los fletes, del comercio internacional, etc., eh, eso dañó mucho la economía egipcia. Y luego con la guerra de Ucrania también no tuvo una reverberación en Egipto porque Egipto subsidia el pan y Egipto eh, compra el trigo de, de Ucrania. Y con la guerra eso causó ¿no? eh, aún más el hundimiento de la economía egipcia. Más ahora con este conflicto no y con los hutíes atacando no en el Mar Rojo a los barcos que pasan por allí y la desviación del comercio, circunvalando África, esto significa, eh, sobre todo para Egipto, ¿no? un gran trastorno ¿no? para, para su economía. Por lo tanto, Egipto, y luego está la cuestión también, perdón, que Egipto hace frontera con Gaza. O sea, en Gaza, la única frontera que tiene no es con Israel, tiene también una frontera con Egipto. Y el Sinaí... Es un sitio como el salvaje oeste ¿no? eh, americano, para, para que nos entendamos. Es un sitio donde, en teoría, eh, gobierna el Estado, pero eh, un sitio muy problemático para Egipto, ¿no? con la presencia de eh, grupos terroristas, de escaramuzas que de tanto en tanto ocurren, con, donde mueren soldados egipcios, intentando contener esas escaramuzas de de grupos terroristas que están en la región y que es un poco una tierra sin ley. ¿no? Y por lo tanto, eso para Egipto es una fuente de problemas, es una fuente de desestabilización. Y además, Egipto, no nos, no, nos olvidemos, ¿no? Al-Sisi está hoy en el poder porque da una especie de golpe de Estado contra los hermanos musulmanes, que son los islamistas que estaban gobernando en Egipto y que son la inspiración de Hamas, ¿no? Hamas proviene de lo, los hermanos musulmanes egipcios. Se inspira en ellos tanto en su credo como en su organización social, política, etc. Con lo cual... Eh, Egipto como digo tiene una situación muy delicada porque tiene que equilibrar muchos intereses y, pero sobre todo está muy limitado por la crisis económica eh, que tiene entonces tiene un gran interés en que la cosa se resuelva cuanto antes en que no es, siga escalando el conflicto y en que eh, sobre todo no mm, y eso ya lo hemos visto se, de, se descarte de todas todas ¿no? la opción de abrir la franja y dejar que los palestinos crucen. ¿no? a territorio egipcio y puedan refugiarse en territorio egipcio eso está descartado por lo tanto Egipto no puede tampoco no no, no puede permitirse el lujo no de tener un papel eh, de líder ¿no? o preponderante en esta situación por todas esas limitaciones. Le interesa más, además, Egipto firmó la paz con Israel desde el año 79, eh, o sea, 78, perdón, aunque luego el premio Nobel y todo eso, ¿no? Se fue, fue en el 79, fue posterior. Pero eh, no tenía o no tiene, eh, tradicionalmente ha sido el gran mediador, de hecho, entre Israel y, y Hamas o entre cuando ha habido acuerdos de paz no por eso por ser el, el primer estado árabe que decide firmar la paz con, con israel y luego jordania es que también tiene una situación interna muy delicada porque el 80 de la, población, de la población jordana es palestina y no olvidemos que los palestinos son el único colectivo de, de refugiados cuyos descendientes mantienen ese estatus es decir ningún otro refugiado en el mundo una vez que se nacionaliza del estado que lo acoge, el estado de acogida conserva su antigua nacionalidad, adquiere una nacionalidad nueva. No, es esa, no ese es el caso con los palestinos. Los palestinos que están en Jordania tienen nacionalidad jordana y tienen nacionalidad palestina. Y en varias ocasiones, en el pasado, bueno, pues han protagonizado eh, intentos de derrocar a la monarquía jordana, por ejemplo, ¿no? en un par de ocasiones. Eh, lo cual también causó ¿no? reacciones por parte de la, de la monarquía jordana contra, contra los palestinos y tuvieron que salir del de, de, propio Arafat, ¿no? tuvo que huir de, de Jordania en un momento dado y, y la OLP porque bueno, el ejército jordano ¿no? en el septiembre negro, famoso septiembre negro en 1970 le, les expulsó eh, por toda esa desestabilización. Entonces tiene interés, por un lado, tiene que jugar con eh, declaraciones públicas en las que apoye sin fisuras en la causa palestina y, y, y la condena y la crítica hacia el Estado de Israel, pero por otro es un país que además vive de la ayuda económica que le ofrece Estados Unidos y de la cooperación militar también ¿no? que ha tenido históricamente con Gran Bretaña y con Estados Unidos. Entonces... Eh, aunque de cara a la galería, y esto se da mucho ¿no? dentro del mundo árabe, una cosa es la calle árabe y la opinión pública árabe, y para eso las élites que gobiernan en los estados árabes tienen que tener un tipo de discurso, y otra cosa es eh, las limitaciones reales ¿no? que tienen a la hora de tener unas políticas demasiado críticas con Israel, que no las tiene ninguno, porque en mayor o menor medida todos, eh, salvo las economías del Golfo, que son autosuficientes, en su mayoría todos dependen también, ¿no? O bien, en el caso de Egipto, ¿no? Del comercio y del turismo y, por lo tanto, un conflicto le viene muy mal. O en el caso de Jordania de las ayudas eh, exteriores. También Egipto recibe ¿eh? ayuda por parte de Estados Unidos. Después de Israel es el segundo país de la región que recibe más ayuda militar por parte de Estados Unidos. Entonces no olvidemos, o sea que Claro, la penetración de Estados Unidos en Oriente Medio y su ayuda militar y económica a los países es un favor que le deben. Entonces, tampoco, aunque puedan tener manifestaciones públicas ¿no? de, de condena, luego tampoco van a ir más allá ni van a cruzar líneas rojas en esa crítica porque no pueden. Entonces, bueno, pues eso. Pues... Uh... Ampliando un poco más el, el foco de, de protagonistas y, 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 digamos, y, y aprovechando que mencionaste pues, el tema ¿no? de, del canal de Suez como fuente de ingresos casi principal de, de Egipto, ahora con todo el problema de los hutíes, Yemen, Marrojo, el desvío por el el viejo Cabo de Buena Esperanza sin el gigante Adamastor eh, vigilando las entradas y salidas. Y vamos a Marruecos, que parece que sea uno de los eh, digamos, eh, países más favorecidos, ni que sea de rebote, eh, por todo este tema. Porque uh -huh. ahora eh, muchos, eh, muchas navieras pasan por ahí, eh, Tánger, Casablanca, precios más baratos. Eh, no, no se preocupan de temas digamos, medioambientales, como los puertos españoles, italianos, franceses, con lo cual, digamos, mmm, eh, que también, eh, si no me equivoco, Marruecos había firmado los acuerdos de Abraham, Correcto. con lo cual tenemos otro posible nuevo protagonista o, 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 o como mínimo participante en el, en el juego de sillas musicales este. Sí, porque además Marruecos por su posicionamiento ¿no? eh, geoestratégico, a veces un país eh, como en el caso por ejemplo de Egipto, ¿no? que no tiene grandes recursos naturales, pero simplemente por su localización ¿no? se convierte en un estado con capacidad de, de influencia, ¿no? O con capacidad de incluso de chantaje, si, si se quiere, ¿no? Con, con poder, con poder para. Para influir y para poder, eh, bueno, en un momento dado sacar músculo, ¿no? aunque ese músculo solo esté ¿no? eh, fundamentado en su, en su posición, en que está en un lugar privilegiado por donde tienen que pasar muchas cosas, como eso, en el caso de Egipto, de Marruecos. Eh, o también de España, ¿eh? Ojo, tampoco nos quedemos fuera, que España también es un país, ¿no? El Mediterráneo y Atlántico. Entonces. Eh, el papel de Marruecos, eh, efectivamente o sea Marruecos además ha crecido mucho en influencia y poder porque Estados Unidos lo ha hecho crecer, entre otras cosas. ¿no? Marruecos es el estado que tiene un acuerdo de cooperación eh, más antiguo firmado con, con esta, Es el primer estado de hecho con el que Estados Unidos firma un acuerdo de cooperación una vez que se fundan ¿no? y se crean los Estados Unidos de, de América. Por lo tanto, es una relación muy antigua y muy privilegiada por parte de, de Estados Unidos. ¿no? no olvidemos que, por ese mismo motivo, ¿no? cuando España entra en la OTAN, Ceuta y Melilla quedan fuera. Esas son por presiones de, de Marruecos para que, que así sea y Estados Unidos eh, le hace caso, impone ¿no? eh, esas condiciones a España. Por lo tanto, y además, Estados Unidos. Después de que se firman los acuerdos de Abraham, tiene mucho interés en que Marruecos entre eh, como parte de los acuerdos, porque su plan era frente a al, digamos de, al, al giro ¿no? del eje de su política exterior hacia Asia y hacia el Pacífico, frente al crecimiento de China ¿no? y al y el verdadero el hegemón, no que está cuestionando su, su poder mundial o su influencia mundial. Frente a eso, él se está retirando, retirando entre comillas, ¿no? Porque mantiene todavía mucha presencia militar en la zona, pero digamos que quiere irse de Oriente Medio o, o no estar tan presente, ¿no? En Oriente Medio, pero dejando la, la cosa bien armada y lo más uh, tranquila posible ¿no? para poder centrarse en el Pacífico, que es de donde él piensa que le van a venir ¿no? sus próximas amenazas. Entonces, para eso, él lo que quiere con los Ad acuerdos de Abraham es construir un arco de seguridad que vaya desde Marruecos, desde el Atlántico hasta el Golfo Pérsico. Eh, porque todos los acuerdos que se firman dentro del marco de los acuerdos de Abraham, eh, tienen cláusulas de seguridad y tienen cláusulas de venta de armamentos y tienen con el fin de crear un espacio de seguridad aéreo eh, donde todos los países compartan las mismas capacidades, la misma tecnología, o sea, lo que sería no como como ocurren en la OTAN por ejemplo o en cualquier otro acuerdo militar donde tú tienes que tener capacidades complementarias y eh, armamento también eh, de una tecnología similar o, o parecido, ¿no? Para que eso en un momento dado si lo necesitas puedan coordinarse y puedan eh, hacerse efectivos y por lo tanto esta, lo que hay detrás de los acuerdos de Abraham en realidad no es eso, es querer construir frente al eje chi, ¿no? eh, Que está construyendo Irán con sus aliados, pues Irak, eh, Siria y Líbano frente a ese arco norte, un arco sur de, de seguridad que impida ¿no? el avance de, de esos otros eh, intereses y de, esa otra, eh, de ese otro proyecto político para la región. Por lo tanto, quiere salir de Oriente Medio, pero querer eh, siendo ¿no? el patrono o el, eh, el, el, el principal constructor o arquitecto. Mejor dicho, de, de este nuevo arco de seguridad. Y para eso necesita a Marruecos. Porque Oriente Medio, aunque lo tenemos ¿no? como localizado allí, pero todo lo que ocurre allí reverbera por el norte de África ¿no? y tiene mucha influencia en otro, también en, en el, incluso en el África subsahariana, te diría, bueno, el Sahel, por ejemplo, ¿no? Con, pues eso, desde las armas, ¿no? que, que, que es que son excedentarias de las guerras y de los conflictos que hay en Oriente Medio, acaban apareciendo en África y en el Sahel y en todos esos puntos ¿no? de, débiles que tiene el continente. Por lo tanto, le interesa, repito, ¿no? a Estados Unidos armar en la medida de lo posible ¿no? eh, estados afines, Marruecos, Egipto, Israel. Eh, Israel, además, convirtiéndose en el proceso, ¿no? en el mayor proveedor también de tecnología, drones, eh, sistemas de inteligencia a todos estos estados, porque una de las cosas más apetecibles para Israel ¿no? y que le llevan a querer firmar estos acuerdos es que supone un negociazo para, para el Estado de Israel por la venta de, de sus armas ¿no? y de su tecnología que está bueno, pues entre las primeras del mundo, ¿no? junto con el ejército americano. Eh, la tecnología israelí es muy buena. Y entonces, pues eso, ¿no? Eh, de Marruecos, pasando por Egipto, Israel, eh, eh, Jordania, eh, Arabia Saudí, ya si llegara a entrar, ¿no? Emiratos, es todo un arco de estados afines y de Estados Unidos por un pacto que lleva detrás la normalización del Estado de Israel, pero porque el Estado de Israel es la gran potencia militar en la región y Estados Unidos quiere dejar bien armado ese nuevo arco de, de seguridad entonces ese es el papel también por eso eh, marruecos está cobrando un papel tan importante por eso israel reconoció a la soberanía de marruecos sobre el sáhara este verano no y, y pero por otro lado marruecos también no que bueno pero esto lo vemos en todo el mundo árabe no este doble discurso este doble rasero por un lado no les importa marruecos ha tenido desde, los, desde su independencia en el 58 unas relaciones ocultas, clandestinas con Israel, pero las ha tenido ¿no? siempre. Eh, pero frente a la opinión pública árabe tiene también ¿no? que mantener ese discurso de oposición, ese discurso de, de condena, ese discurso de, pues eso, ¿no? de, de liderazgo también dentro de, del mundo árabe, porque lo que hay... Eso, ¿no? Ahora mismo en el mundo árabe es una disputa por el liderazgo. A ver quién tiene, ¿no? Eh, o quién consigue generar mayor consenso y mayor eh, capacidad de, de influencia. Está el mundo suní. ¿no? Con Arabia Saudí lo ha hecho a su manera, financiando mezquitas y financiando ¿no? el, la diseminación de su ideología más extremista wahhabí. Marruecos no tiene obviamente esas capacidades, pero tiene otras, ¿no? que una interlocución también con Occidente privilegiada puede chantajear con el tema de la pesca, con el tema de la migración, con el tema de ahora ¿no? el tráfico marítimo. O sea, tiene muchos elementos para poder chantajear de alguna manera y presionar a Occidente cuando quiere y eso lo utiliza también para su propia proyección exterior y su propia proyección de liderazgo dentro del mundo árabe Bueno, ya tenemos otro, otro protagonista más y podríamos saltar a, a digamos, no sé cómo llamarlo igual los, los no protagonistas que son por ejemplo la, la Unión Europea que no vemos muy bien ¿no? eh, entre todo este todo este galimatías, estos diferentes eh, conflictos eh, solapados, concurrentes, la Unión Europea sigue un poco en su línea de bueno, ponerse de perfil, no saber muy bien, eh, bien. exactamente por dónde, por, por dónde tirar. ¿no? Recuerdo las primeras semanas después del ataque de, de Hamas, ¿no? que salía uno diciendo blanco, el otro negro, y en fin, ahora más o menos, no sé si, si sean. Eh, Unificado los discursos, pero mmm, eh, Europa sigue brillando por su ausencia ¿no? de, 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 yeah. en sí. la resolución del, del, del conflicto. Bueno, pues, a mí lo. Sí. O eso parece. Sí, ha habido ahí en eh, lo que se ha visto ¿no? desde el comienzo, eh, claro, en los días inmediatamente posteriores, ¿no? Hubo un, un consenso con respecto a, a bueno, pues un sentimiento ¿no? de. de de empatía por Israel, ¿no? Por ese ataque que había sufrido y luego de bueno, reconocer que tenía había sido una agresión y que por lo tanto Israel tenía eh, derecho a, a defenderse. Pero inmediatamente que eso sucede, empiezan a generarse eh, voces ¿no? eh, alternativas dentro de la Unión Europea y esa cacofonía que hemos visto. Primero se vio entre el alto representante y Ursula von der Leyen, ¿no? eh, con esas imágenes que vimos de Ursula von der Leyen yendo a Israel dando su apoyo incondicional ¿no? al Estado de Israel, reconociendo que tenía derecho a defenderse de cualquiera de las maneras, y Borrell que ha tenido una postura que empezó siendo una postura quizás más alineada con la línea de Antonio Guterres, ¿no? En Naciones Unidas y que eh, llamando a Israel a la contención, ¿no? En esa reconociendo sí que tiene derecho a dar una respuesta, pero una respuesta según el derecho internacional ¿no? y en esa opinión no ha tenido, no tuvo fisuras, no, a, en un principio. hasta la última deriva que hemos visto, no, con aquella famosa conferencia que ha tenido en valladolid, donde se, ¿no? Se, no se quedó, no se cortó un pelo a la hora de decir que eh, israel había financiado a Hamas, no, que bueno, que en mi opinión... Eh, y permitidme por la expresión eh, vulgar, ¿no? es una cagada diplomática eso, ¿no? Tú no puedes decir eso cuando tú eres el alto representante de la Unión Europea. ¿Qué pruebas a, estás aportando? No? Es una acusación un poco burda. Y luego, por otro lado, porque además eh, aquí todo el mundo ha financiado jamás, porque los fondos que llegan de la Unión Europea, ¿quién los distribuye en la franja? Pues los distribuye jamás. Eh, la UNRUA, Naciones Unidas, que está en la franja, ahora se ha visto ¿no? que había ha habido trabajadores de Hamas que participaron en los ataques, pero no solo eso, ¿no? es que la mayoría de los trabajadores de Hamas, más de los 13.000 que tienen empleados en la franja, son miembros de Hamas, pero claro que sí, pero por supuesto. ¿no? Entonces, ¿quién está financiando a Hamas? Pues todos, obviamente, porque si tú quieres meter dinero en la franja de Gaza, tienes que hacerlo a través de Hamas. Entonces, eh, me, pareció, bueno, me parecieron, en mi opinión, ¿no? unas declaraciones un poco, eh, bueno, bastante desafortunadas en ese sentido, porque ya ha dinamitado cualquier posibilidad de presentar a la Unión Europea como el futuro eh, mediador ¿no? en este conflicto. Ya lo ha dinamitado. Porque con esas declaraciones eh, Israel, desde luego, no va a consentir ningún proceso de ni va a estar abierto, siquiera ¿no? a empezar a hablar algún proceso de paz donde la Unión Europea sea el, el mediador. ¿Qué garantías a la seguridad de Israel ¿no? le, le va a ofrecer la Unión Europea? Pues muy pocas ¿no? con, ese, con ese discurso. Eh, la cuestión. Eh, entonces, hemos visto ese viraje y luego lo que vemos, en la, por ejemplo, en el, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que se celebró el 22 de enero, ahí había tres asuntos ¿no? en, la, en la agenda de ese Consejo. Uno era la guerra de Ucrania, otro era la guerra de Gaza y otro la situación en el Mar Rojo. Y ahí lo que se vio nuevamente ¿no? es una división entre los países centrales, diría yo, ¿no? están Austria, la República Checa. Eh, Alemania, que ha tenido también ¿no? por su pasado y tal, nunca va a, a ser demasiado crítico con Israel, ¿no? por su sentimiento de culpa y por, bueno, pues eh, porque Israel existe por el holocausto, seamos honestos. ¿no? Entonces, vemos eso: Austria, República Checa, Alemania, en los países centrales teniendo una postura ¿no? más, uh, menos crítica con, con Israel y más comprensiva de las acciones que Israel está llevando a cabo en la, en la Franja de Gaza y tenemos incluso al, al, al comisario para la ampliación, ¿no? el comisario de la política de vecindad y para la, la ampliación el húngaro Varelgi, o Varelgi eh, también eh, que, que bueno, lo, lo, lo nombró Orbán ¿no? y, y está ahí gracias al apoyo de, de Orbán en Hungría pues mostrando también ¿no? eh, comprensión con respecto a las acciones que está llevando a cabo Israel en, en Gaza. Y luego el resto, bueno, pues siendo más o menos críticos, Italia quizás eh, ha tenido eh, junto con Alemania, quizás la, bueno, Alemania a veces sí que se ha mostrado más pro-israelí, pero quizás Italia pues ha tenido una posición más neutral, podríamos decir, en las votaciones, por ejemplo, en Naciones Unidas se ha abstenido. Eh, y, y luego está el caso ¿no? de famoso ¿no? de la foto de Pedro Sánchez teniendo la presidencia ¿no? de la Unión Europea todavía, y en el, en el paso de Rafa, eh, España, junto con eh, Irlanda y, y junto con Bélgica, ¿no? teniendo posiciones muy críticas ¿no? con, con respecto a Israel. Entonces, lo que vemos eh, ahí pues eso, es la incapacidad de la Unión Europea de generar un, un consenso. ¿no? Y una postura común, consensuada, con respecto a qué es lo que le podemos exigir a, a Israel, qué es lo que podemos exigir también a los palestinos, porque aquí todo el mundo ¿no? también está, estamos centrándonos en, en Israel, pero bueno, también los palestinos tendrán algo de responsabilidad y que decir ¿no? acerca también de su futuro, que aquí parece que todo lo cocinamos con Occidente-Israel, e pero habrá que también ¿no? tener en en mente a, 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 los, a, lo, a la autoridad palestina y a los, y a los palestinos. Eh, por lo tanto, como digo, eh, Unión Europea sigue, continúa siendo, parece ser no ese gigante económico y ese nanopolítico porque nos cuesta mucho generar esos, esos consensos. Entiendo que también eh, es un tema muy complejo ¿no? porque las acciones de Israel, bueno, de hecho tenemos... El, la acusación ¿no? frente a la Corte Internacional de Justicia de, o, o esa petición de, de, por parte de Sudáfrica de que se investigara ¿no? en la Comisión de Actos de Genocidio en, en la Franja de Gaza, que como sabéis, bueno, al final ha habido un, una pronunciación ¿no? preliminar de la Corte donde, obviamente, el acto de para que sea considerado un acto de genocidio tiene que probarse la intencionalidad, y en eso eh, es muy difícil. Probarlo. O sea, tienen que pasar años para que las investigaciones concluyan en que hubo ¿no? una intencionalidad clara, eh, pero si se ha pedido a Israel, por ejemplo, pues que deje pasar ayuda humanitaria porque... Eh, lo que no puede hacer son acciones que si bien no están intencionadamente ideadas para cometer un genocidio pero cuyas repercusiones sí que se acaban convirtiéndose en un genocidio ¿no? porque la, la población pues acaba muriendo de hambre, de enfermedad o de hacinamiento ¿no? o de otras uh, por otras cuestiones, entonces claro también es muy difícil, lo digo volviendo a la Unión Europea ¿no? por un lado equilibrar los intereses que tú puedas tener con respecto a Oriente Medio y el Estado de Israel y la desestabilización que, que esto está causando, y por otro lado, pues defender ¿no? de frente a tu opinión pública a un Estado que está siendo acusado o que está siendo sospechoso, al menos, de, de cometer un acto de, de genocidio. Eh, pero bueno, para eso están los diplomáticos, ¿no? Y para eso les pagamos a nuestros representantes, para que sepan ¿no? eh, exactamente cómo equilibrar tu interés nacional con, con tu opinión pública y con uh, lo que piensas que es mejor para el futuro de dos pueblos. Que al fin y al cabo, en un contexto de globalización como el nuestro, afectan, ¿no? el, el interés nacional ya se ha extendido mucho, ¿no? Y cualquier cosa que pasa en un lugar del mundo que, que puede acabar afectándote, pues pasa a ser parte de tu política interior. ¿no? Y lo hemos visto aquí en España claramente, ¿no? Como la cuestión palestina estuvo en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, como se ha metido ¿no? en todo a. Eh, las negociaciones para la investidura y en las primeras eh, declaraciones públicas, como causó una fractura también dentro de la propia coalición, como el PSOE se ha salido ¿no? de su línea tradicional más equidistante ¿no? y, y más equilibrada, en mi opinión, con respecto al conflicto. Y, y bueno, pues esto ha hecho también, ¿no? eh, por un lado se ha convertido en parte de nuestra política interior, ¿no? Eh, también es cierto, y no sé, ya me callo, que ¿eh? me estoy dando cuenta que me estoy extendiendo, que no sé si eh, esto es debido a la globalización, como he dicho, ¿no? ya que ya lo, no hay nada que esté lejos, sino al final todo nos acaba afectando, o realmente porque este conflicto tiene algo que no tienen otros que generan este tipo de, de posicionamientos tan extremos. ¿no? Porque hemos visto la. En la guerra de Ucrania hubo. Pues un consenso, ¿no? Que se construyó, ojo, se construyó desde las élites, ¿no? Construyeron un consenso de que aquí todo el mundo tenía que estar, ¿no? Con, apoyando a Ucrania y contra Rusia, claramente. Pero, Jolín, hemos tenido la guerra de Yemen, una guerra cruentísima, donde la gente se ha muerto de hambre. O sea, de los 24 millones de habitantes que hay en Yemen, la ONU dijo que 20 millones estaban en una situación de hambruna. Hambruna, o sea, hambre, hambre, hambre. Niños muriendo por inanición. Y aquí yo no he visto que esto haya causado aquí la consternación de nuestra opinión pública, ni hayan salido a las calles a pedir ¿no? la, la caída de o, sea, o a linchar a los saudíes porque estaban apoyando ¿no? la facción o a los hutíes, no sé, me da igual. La guerra de Siria, igual. Bashar al-Assad ha cometido actos también de genocidio contra palestinos. Esa es la paradoja de la cuestión. ¿no? O sea, eh, al-Assad sitió durante más de un año el campo de refugiados de Yarmouk, que está a las afueras de Damasco, que es un campo de refugiados palestino, porque sospechaba que de ahí habían salido eh, eh, milicianos ¿no? que luchaban contra su ejército y los mató de hambre durante un año. No dejaba entrar alimento, no dejaba entrar medicina, ni agua siquiera. Yo no vi aquí en las calles gente pidiendo la cabeza de Bashar al-Assad, pero sí las he visto pidiendo ¿no? eh, acciones ¿no? contundentes contra el Estado de Israel, que no digo yo que no sean merecidas, pero me llama la atención cómo nuestra opinión pública también se mueve por unos motivos ¿no? y otros no. Y este conflicto uh -huh. genera mucha, no sé, eh, mucha movilización. ¿no? Y movilización desde las tripas, además, porque no se moviliza uno pensando ¿no? y siendo creativo y bueno, vamos a ver, ¿no? Como, o sea, aquí hace falta una mente fría ahora, ¿no? Porque para caliente ya están las cosas entre, entre Gaza e Israel. Vamos a ser fríos nosotros, ¿no? Que no estamos en guerra y aportar soluciones creativas y soluciones que puedan a, a aportar incentivos también a la paz. ¿No? Igual que lo hace Estados Unidos, los acuerdos de Abraham son un, un incentivo hacia la paz. ¿Qué ha presentado Europa? No ha presentado nada. Pues presenta tú también, ¿no? Un incentivo hacia la paz. Eh, como decía Gandhi, ¿no? la paz no es, un, no es un objetivo, la paz es el camino. Si tú quieres paz, tendrás que presentar un camino que esté sembrado de eso. No, sí, no digo yo que no haya que condenar al Estado de Israel o llamarle la atención o decirle, eh, hay líneas rojas que tú no puedes cruzar, aunque tú seas mi aliado y aunque tú seas ¿no? eh, un Estado con el que yo sé que puedo contar para ¿no? eh, pues, con lo, con lo que hacemos ahora con Israel, para eh, intercambio de inteligencia, venta de tecnología, eh, para contener. El islamismo yihadista, que Israel nos ha hecho mucho tapón, ¿eh? nosotros, eh, para contenerlo allí y para otras cosas. Y porque además no dejan de ser, Israel es un producto de un fracaso de Europa, ¿no? de, de, el fracaso de Europa a la hora de integrar a sus propias minorías. Si no, Israel probablemente hoy el movimiento sionista hubiera sido una cosa minoritaria, como fue en el siglo XIX, y no estaríamos hablando hoy de un Estado de Israel, pero como Europa ¿no? eh, produjo ese monstruo. Eh, hoy tenemos a Israel, ¿no? Y por eso Europa quizá no debería aportar soluciones más creativas a, a este conflicto. Bueno, para, para ir acabando y digamos, un poco ya eh, eh, abriendo, abriendo aún más el foco, hay unos protagonistas o posibles protagonistas de los cuales no hemos hablado, que son China, Rusia y Turquía, que también se se mueven, se mueven o no se mueven por aquella zona. Y un pequeño inciso, ya que estabas hablando de bueno, la posición de Europa, del gobierno español, que bueno, durante la investidura no debe ser la primera investidura de un gobierno español donde se habla tanto de Palestina, pero en cambio, eh, para el tema del Mar Rojo... Sí. Eh, 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 silencio, eh, vamos, no vamos, oficiales de enlace, no mandamos, sí pero no, sí, y sí. en fin, ¿por qué crees que no? Muy brevemente, porque mm, España no se quiere involucrar en este caso, ¿no? De, en la, en la, creo que tampoco ni ni a través de la misión europea, creo. Uh -huh. No creo eh, que han dicho que no a los americanos y tampoco a integrar la sí. la, la misión europea. La misión europea. Yo creo que por quizás por una cuestión fundamental, porque no está claro que de, desde el mar tú seas capaz de acabar con las capacidades militares de los UTIES. Acabar con eso implicaría una invasión por tierra. Y eso es lo que yo creo que España no quiere quizás encontrarse en la situación ¿no? en que eh, tengan o en el que si entra ¿no? en esa alianza militar, esa alianza militar vaya a desembocar ¿no? o concluya con que si realmente queremos restablecer ¿no? el comercio marítimo y la normalización de, del comercio marítimo en el Mar Rojo a través de, del estrecho de Babel-Mandeb, tenemos que invadir Yemen. Porque además es que ni los propios estados árabes quieren eso. O sea, Arabia Saudí ya no quiere saber más de Yemen, ¿no? Aquello ha, ha sido un avispero ¿no? y un pozo negro donde, donde se ha metido y tienen interés en que la cosa se quede ahí, no escale. Y luego, porque también España ¿no? ha condicionado cualquier. España su prioridad es el alto el fuego, ¿no? que, que se produzca un alto el fuego permanente en la franja de Gaza. Y luego ya ¿no? se, se hablará. Tampoco, eh, aunque los UTIs, eh, no hayan eh, proclamado que hacen, atacan estos barcos, ¿no? estos eh, intentos que están haciendo de, de, de desviar el comercio internacional, de influir. Ellos dicen que es por la situación de los israelíes en Gaza, pero realmente los hutíes no suponen una amenaza existencial para Israel, porque Israel tiene un sistema de defensa, ¿no? antimisiles que eh, ha interceptado, ¿no? hasta ahora cualquier cosa que ha llegado a través del Mar Rojo. Entonces, en cuanto a capacidades y en cuanto a posibilidades, los hutíes no suponen una amenaza para para Israel, si España piensa ¿no? que por ir contra los hutíes va a ser interpretado como una defensa hacia Israel. Ahí lo que estamos hablando realmente es del efecto que puede tener en el comercio internacional y en la subida de los precios, de nuevo, en la inflación. Porque cuando tú necesitas más petróleo para mover barcos a través de África eso significa que los productos van a llegar más caros ¿no? Y si ya tenían y va a haber además menos petróleo en, en circulación porque los están utilizando los barcos para trayectos más largos. Entonces al final la, la, el efecto no sobre la economía y sobre todo además a, a los países mediterráneos, porque lo que entra por Suez, acaba en los puertos, ¿no? En Barcelona, en, en Marsella, en, en los puertos de Italia, ¿no? Y de ahí se distribuye. Entonces, no acabo yo tampoco de entender en ese sentido la postura de, de España, ¿no? De no querer involucrarse. O sea, lo entiendo más como, como una cuestión interna, ¿no? de su coalición de gobierno que está en, esto mismo en estos momentos gobernando con partidos que bueno, tradicionalmente han estado en contra del ingreso de España en la OTAN, en contra del de militarismo, ¿no? en contra de, eh, pues eso, ¿no? de la presencia de España en misiones militares amparadas por sobre todo Estados Unidos. Entonces creo que el lo interpreto más como un acto de eso, ¿no? de o sea, una lectura interna y de la presión que están recibiendo o sea, dentro de porque la, la, la coalición ahora mismo ¿no? de partidos que hay en el gobierno es contraria a cualquier acto de, de este tipo. Entonces, quizás eh, la postura de España eh, obedezca más a una cuestión interna que de interés eh, geoestratégico. porque en mi opinión, geoestratégicamente nos interesaría estar allí y que, ¿no? que el comercio fluyera con, con normalidad a través del canal de Suez. Y sin embargo, pues prefiere quizás ¿no? No que lo hagan otros, ¿no? que hagan otros ese trabajo eh, y, y bueno, y, y salvar ¿no? la, la coalición o por lo menos no, no arriesgarla o no. Cuestionarla por ese motivo, porque en el pasado, cuando nos ha tocó ir a Afganistán o nos ha tocado ir a Irak o a otros sitios, hemos estado, hemos ido. Y son motivos que afectaban mucho menos a nuestros intereses. Y esto, ya a nosotros nos han secuestrado barcos, además, en esa zona, el playa de Bakio, hace tantos años y tal. O sea que el establecimiento de. Una fuerza ¿no? de interceptación allí que pudiera garantizar la seguridad de los barcos que pasan por el Mar Rojo, creo que están nuestros intereses y sin embargo no lo estamos haciendo. Pero mi lectura es esa. O sea, sí. yo creo que tiene que ver con el temor a una invasión terrestre y con el temor a, a estropear la, la coalición de gobierno. No tengo más información. ¿eh? Eh, no, el CNI no me ha mandado más cosas para yo poder hacer un análisis. No, no, era, ¿Por qué era, no vamos a participar? Era simplemente pues para conocer tu opinión sobre, sobre este tema. Eh, veo que tenemos bastantes, bastantes preguntas que de alguna manera pues eh, nos permitirían eh, abordar los temas que nos habían quedado en el tintero, eh, que es el tema de la posible influencia de, 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 los, de los tres que nos quedaban, Turquía, China Ay, sí. y... Y Rusia en la zona, y a partir de aquí también eh, hay un par de preguntas que las voy a intentar sin sintetizar que eh, tratan eh, de bueno, escenarios de futuro para, para la paz. Uh -huh. mm, ¿Continúa siendo viable la solución de los dos estados? ¿Se puede volver a una situación, eh, digamos, como la anterior al 7 de, de octubre? Eh, expulsión en masa de los palestinos hacia, hacia Egipto, o el Sinaí o, o donde sea, y, o podríamos o, 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 la, la, la aplicación de estos planes de paz que se parecen parece presentar Estados Unidos por una parte y, y los países árabes lider, liderados por Egipto por otra. Y, y también digamos que tiene... Creo que tiene relación con esto el tema de la opinión pública en Israel. Uh -huh. cuando, cuando empieza, cuando empieza eh, todo esto, bueno, ya, ya, ya meses antes uh -huh. del, del ataque de Hamas, creo que es la primera vez que había un movimiento tan fuerte dentro de Israel contra su propio gobierno por el tema del Tribunal, del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, que era un poco como desmantelar el... el el, el Estado de Derecho, ¿no? sí, esto es, ah, incluso militares de un cierto rango decían, no, no, es que nosotros si esto continúa, no, no queremos ver, no saber nada de esto. Y, y, viene, surge el ataque de Hamas, todo esto bueno, queda parado porque, bueno, lógicamente, hay el conflicto, pero ahora, claro, ahora hay muchos reservistas que ya están volviendo. La cosa es que se está alargando, los rehenes pues, no vuelven o vuelven pues, eh, muertos. Sí se puede producir un cambio también dentro de Israel en la, en la opinión pública, sí. quizás entre los más jóvenes que no, igual no tienen tan, tanta carga histórica encima para intentar, digamos, eh, 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 presionar al gobierno. ¿no? Para, para intentar, sí, sí, sí. intentar unirse a, a una de estas eh, ventanas ¿no? posibles ventanas para la paz. Bueno, pues eh, mira, voy a empezar por eh, eso, ¿no? El eh, escenario futuro y hablando también un poco de cómo está la, la opinión pública en Israel. Eh, la, no, no tenemos en estos momentos ¿no? eh, grandes encuestas. Si sí hubo el 22 de enero, precisamente el mismo día del Consejo de Ministros que hablaba antes, sí que se publicó una encuesta que hizo Manu Lleva eh, eh, del, eh, del Instituto de, de Ginebra, un Instituto de Investigación por la Paz ¿no? que, que hay en Israel. Hicieron una encuesta a una representación de unas 500 personas. Y ahí lo que salió ahí se preguntaba si estarían dispuestos a apoyar una solución de dos estados, pero con tres condiciones. La pregunta venía con tres condiciones, ¿eh? ya venía esto especificado. Primero, que se fuera un estado palestino desmilitarizado, eh, luego que incluyera la normalización de las relaciones con Arabia Saudí y eh, que hubiera un compromiso de reconstrucción de Gaza por parte de, creo que la propuesta es por parte de Arabia Saudí y otros cuatro estados, ¿no? que fueran los propios árabes los que eh, bueno, diseñaran un plan para la reconstrucción de Gaza, ¿no? para una Gaza post-conflicto. Y resulta que más del 51% de la población dijo que sí que estaría dispuesta a apoyar un Estado semejante o una negociación semejante. Por lo tanto, fíjate que frente a esa, ese temor, ¿no? esa idea preconcebida de que el conflicto y la guerra a partir del 7 de octubre lo que iba a hacer en la población israelí es derechizarla ¿no? y volverla más extremista y más antipaz, parece ser que... Eh, a pesar de, de eso sí que es cierto que el 51 lo apoyarían el 28 casi 30% no desaprobarían cualquier acuerdo de paz eh, con o sea cualquier acuerdo que llevara a la creación de un estado palestino y luego hay un 20% más o menos que no se posiciona ¿no? entonces eso unido el 20% ese que no sabe eh, unido al 50%, yo creo que si en Israel hubiera un liderazgo fuerte ¿no? y un liderazgo legítimo, un liderazgo pues como un Isaac Rabin, por ejemplo, ¿no? que hubo en su época, que, que consiguiera ¿no? convencer a la opinión pública en Israel de que ese es el camino y de que eso es lo mejor para Israel y de que solo eso va a garantizar la seguridad en Israel, yo creo que sí sería factible y sí se podría hacer. Ahora, como bien has dicho, este gobierno es un obstáculo y un obstáculo hacia la paz. La suerte es que Netanyahu es un cadáver político. O sea, está claro que, que, que va a caer, y de hecho, eh, en encuestas anteriores, ¿no? Al poco de estallar el conflicto del, del 7 de octubre, la guerra hubo encuestas que se realizaron incluso los propios votantes del likud no eh, identificaban a netanyahu como uno de los principales problemas que tiene el estado de israel en estos momentos lo que ocurre es que en israel hay mucho sentido de estado y estamos ahora no en una guerra y entonces no es el mejor momento para ponerte tú ¿no? a, a abrir procesos electorales y, a que, y hacer que, que el gobierno caiga ahora lo que sí puede provocar una caída del gobierno son las presiones que está recibiendo de Estados Unidos ¿no? y de la administración Biden porque haya una solución de dos estados. Porque parece ser cada vez más son las evidencias de que Estados Unidos está prestando su apoyo a Israel, pero ya no es un apoyo tan incondicional como el que ¿no? prestaba, prestaba antes. También estamos en el año electoral ¿no? en, en Estados Unidos, con lo cual eso juega a favor de la paz en cierto sentido, porque a Biden le interesa en estos momentos, ¿no? Eh, tener algún as algo que pueda vender, ¿no? Eh, entonces, como decía, las presiones en estados, de Estados Unidos hacia dos Estados, puede hacer caer la coalición, porque los cajanistas, ¿no? Y los más. los del poder judío, ¿no? Los. sobre todo es Motrich y Bengubirnos, esos dos ministros que que representan a esos partidos religiosos extremos y que fomentan los asentamientos y demás. Eh, esa, ellos no van a aceptar nunca eso. no van a aceptar nunca la existencia de, de un estado palestino. pero si estados unidos sigue con la presión con la que está, ¿no? que está ejerciendo hasta ahora y sigue diciendo que únicamente no eh, el escenario que vaya a salir de esta guerra va a ser un escenario eh, en el que se, ¿no?, eh, que, que vaya a conducir a la creación de un Estado palestino, esto sí que podría hacer, quizás, ¿no?, que se, que se dinamitara, ¿no?, esta, esta coalición, porque, está, eh, porque Israel no deja, ¿no?, de, de depender eh, mucho de, de Estados Unidos y, y sí que tiene influencia. Tendrían que pasar otras cosas ¿eh? también para que la, la coalición cayera. Pero si la presión continúa y luego la idea, además, Israel tampoco puede permitirse una guerra tan, con tanta movilización y tan larga porque va a acabar afectando su economía. Entonces, si las presiones por parte ¿no? del sector económico junta, junto con las de Estados Unidos cada vez son mayores en el, en el gobierno, eh, tarde o temprano se tendrán que replantear esto y el escenario desde luego no que tanto estados unidos como la unión europea como los estados árabes como la propia arabia saudí ¿no? está diciendo es eh, la vuelta al status quo es está fuera de la mesa o sea de esta guerra no, puede, no podemos volver a la situación anterior ni a la prolongación de bueno eh, ahora hacemos un alto el fuego pero con, con poco a poco vamos volviendo a la normalidad a los israelíes se les olvida que ocupan territorios, ¿no? Y continúan viviendo de espaldas a la ocupación, eh, construyendo asentamientos aquí y allí. Ahora fin... Esa, ese escenario ya no parece que esté sobre la mesa. No lo parece por ninguna de las partes, salvo en la cabeza de Netanyahu y de sus seguidores, que tienen ese o el más extremo, limpieza étnica y fuera, o sea hechas a, ¿No? Eh, ¿De algún modo eh, destruyes Gaza o haces que la gente se vaya o presiona? No sé qué plan tienen ellos en la cabeza o reocupan militarmente ¿no? y hacen la vida imposible hasta que, no sé, <laughs> eh, o, o volver al status quo parece que no está sobre la mesa. ¿no? Entonces, todo indica que el Oriente Medio que va a salir de esta guerra no es el mismo que conocíamos hasta ahora. La cuestión es... Eh, bueno, ¿quién va a liderar ese proyecto? ¿no? Y aquí entran China y Rusia, que tú me habías pedido antes también que hiciera un poco, ¿no? Eh, como digo, Estados Unidos, por un lado, aunque ha sido ¿no? eh, una potencia que ha tenido una penetración, pues la mayor ¿no? que de todas las potencias de, de en el siglo XX, quizás, o última mitad del siglo XX, en Oriente Medio pero tiene un pasado muy feo, ¿no? Tiene la invasión de Afganistán, tiene la invasión de Irak, tiene ese apoyo incondicional que del Estado de Israel. Entonces, aunque tiene todavía conserva aliados muy importantes, pero está muy desprestigiado. Frente a eso, quién tiene un pasado blanco, ¿no? Blanco de descolonización y blanco de cualquier intento de intervención, de cambio de régimen, etcétera. China. China es, eh, practica además una política de puertas abiertas, eh, política exterior, me refiero, en la que no tiene problemas ¿no? a la hora de sentarse a negociar con una dictadura, con, una, eh, con un régimen autoritario, eh, más corrupto, menos corrupto, eh, porque toda su idea no es construir eh, una red de, de infraestructuras que unan Asia con el continente africano y con con Europa y dentro de y que traigan prosperidad ¿no? y traigan pues una serie de beneficios para todos los, los actores China oh, China perdón China lo que presenta es una win-win eh, eh, situation como se dice en inglés ¿eh? una situación o se presenta escenarios y posibilidades en las que todos ganan sin imponer ninguna condicionalidad como si hacemos los europeos que somos muy exquisitos no a la hora de, tener, de elegir con quién por lo menos en apariencia no con quién negociamos y, y en qué acuerdo nos metemos mientras que china no y luego china no tiene un pasado colonial así como si lo tiene europa ¿eh? entonces tiene esa ventaja frente a oriente medio eh, que es un estado que fomenta el desarrollo de los locales y luego no te pide no ni te juzga ni te trata con superioridad en ese sentido como si lo hemos hecho no quizá o se han sentido ellos que lo hemos hecho en, en occidente con lo cual tiene bastante eh, credibilidad dentro de oriente medio y si china eh, hoy no presentara una propuesta seria de acuerdo de paz China logra sentar a los Estados árabes juntos. Incluso es la única que ha logrado sent, ¿no? eh, reunir en eh, el, pasado, el pasado año, en el mes de abril, en Beijing a Irán y Arabia Saudí, los dos grandes antagonistas. ¿no? Eh, y sin embargo, acudieron ¿no? a, la, a la llamada de China. Por lo tanto, China está de un modo mucho menos... Eh, evidente y, y agresivo, con menos presencia militar y con menos ¿no? eh, medios, sí que está teniendo cada vez más penetración y más poder de influencia en, en Oriente Medio y en África, por supuesto, ¿no? como hemos visto. Y luego está Rusia, ¿no? que Rusia eh, tiene un gran interés en Oriente Medio. Eh, tiene su interés... Tiene, Interés en ciertas zonas de Oriente Medio, ¿vale? No tampoco es que, pero sí que quiere controlar lo que ha querido siempre controlar Rusia, ¿no? Su acceso al Mediterráneo oriental. Eh, cuando a partir de la guerra de Siria ¿no? y sobre todo a partir del 2016, eh, Rusia entra en esa guerra ¿no? de, de manera directa, apoyando a Bashar al-Assad, y a cambio de eso, Bashar al-Assad le concede ¿no? El, eh, eh, un puerto. En Siria, donde eh, Rusia ¿no? tiene desplegado, aparte de su armada, y además desde entonces todo el espacio aéreo sirio lo controlan los rusos. ¿no? Los rusos, cuando Israel a veces quería hacer una incursión en Siria para acabar con un convoy de armas o lo que sea que venía de Irán para Hezbollah, eh, pedía permiso a los rusos, no pedía permiso para entrar ¿no? en el espacio aéreo. Eh, y luego tiene mucho interés, como sabéis, también en Libia, ¿no? Controlando Libia, controlando Siria, tú eh, ya te aseguras ¿no? eh, ese control del Mediterráneo Oriental. Se puede establecer una, un triángulo, ¿no? Ese triángulo de oro. Y además, no, no olvidemos que se han descubierto y se están haciendo extracciones de, de pozos de gas, ¿no? En las costas eh, frente a Israel y frente a, a Líbano. Y son... Eh, bueno, eh, concesiones pues muy, muy golosas ¿no? para los estados de, de la región. Por lo tanto, tiene mucho interés eh, Rusia en, en mantener eh, influencia. Tradicionalmente, entre los estados árabes, eh, bueno, la, la antigua Unión Soviética ¿no? ya tenía mucha influencia, sobre todo en las repúblicas. Ahora lo que se está viendo es que frente a las repúblicas ¿no? está. Eh, bueno, está teniendo también, bueno, Irán es una república, ¿no? También, aunque tenga este sistema raro, ¿no? Con Jomeini, que funciona como un monarca absoluto, pero no deja de ser eh, una república. Y, y mantiene esa, esa, lo que pasa que la Unión Soviética lo hacía con las repúblicas socialistas árabes, ¿no? Siria, Egipto, ¿no? Eran sus principales aliados y ahora Rusia, ¿no? Está con un clara eh, alineamiento con, a ese arco chi, ¿no? Del que os hablaba con, con Irán. De hecho, en la guerra de Ucrania, ¿no? Ha utilizado drones eh, con, de fabricación iraní, eh, está colabora eh, es el garante, ¿no? de, de Bashar al-Assad en el poder en estos momentos y está construyendo también su propio arco de, de influencia en, en la región. Por lo tanto, seguro, ¿no?, en un futuro acuerdo de paz, pues quizás pueda tener alguna influencia. El problema que tiene Rusia es Ucrania también, ¿no? Y que no tiene tampoco una carta tan blanca como la que podría tener China. Por lo tanto, yo creo que frente a estos tres eh, gigantes, ¿no? Rusia, Estados Unidos, China, yo creo que China es el que tendría más posibilidades de crear un consenso y de ofrecer incentivos. Que, que los otros que tienen un pasado más señalado. Pero es un atrevimiento por mi parte también decir esto. ¿eh? Eh, veremos a ver también los intereses de China ¿no? en, que, en que esto sea así, porque luego hay que conocer bien la política interior china para saber eh, hasta qué punto le está en, el, en su cálculo de intereses sí. tener eh, ese protagonismo. Muy bien, como ya pasamos mucho del tiempo y me están dando muchas patadas por debajo de la mesa, aunque esté aquí solo en, en esta sala, noto, noto las patadas que me van dando, acabaría con una pregunta un poco provocadora. En tanto que estamos en, en, en año electoral, aunque no seamos ciudadanos de Estados Unidos, ¿podría una, un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ser... De, man de manera un poco paradoxal, eh, un punto a favor de la paz. En tanto que el Señor montó el sistema de los acuerdos de Abraham, mmm, parece que la única obsesión que tiene, bueno, tiene muchas, pero la única obsesión política sea China. Sí. Eh, ¿No está interesado en el fondo en que se desescale todo y se calme la situación en Oriente Medio para poder dedicarse a, a China? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Eh, efectivamente, si, si necesitaríamos ¿no? un liderazgo tan loco como el de Donald. Bueno, Donald Trump tampoco está solo, ¿no? Él no es el que toma todas las decisiones en, en política exterior. Pero. Pero yo no descarto que quizás. Eh, Donald Trump, eh, por lo menos. Eh, las cosas las iba a mover segura ¿no? Porque Donald Trump es el anti-status quo. Eh, fue el que movió la embajada, por ejemplo, de Tel Aviv a, a Jerusalén, que eso sí que lo posicionó, ¿no? Como claramente de un lado pro-israelí, pero a la vez, ¿no? Eh, los acuerdos de Abraham, a la vez, él presentó un acuerdo que se llamaba The Deal of the Century, ¿no? El acuerdo del siglo, lo llamó, eh, que era un acuerdo de paz, lo que pasa que, claro, eso era un acuerdo de paz, bueno, de paz totalmente favorecedor, ¿no?, de, de Israel y lo que hacía era un poco, eh, eh, ¿cómo como te diría? Eh, institucionalizar el status quo ¿no? que israel había había provocado y dar carta blanca también a israel para que la política de hechos consumados no que ha, me han mantenido en los últimos años se institucionalizara y ya quedara sellada además en un acuerdo ¿Vale? entonces eso claro iba totalmente en detrimento de, de los palestinos entonces en ese sentido yo no sé hasta qué punto por ese pasado de de Trump ¿no? Eh, podría ser el mejor actor ¿no? para, para algo así. Lo que está claro es que eh, alguna medida iba a proponer, eh, presiones iba a ejercer, además él es bastante burdo ¿no? en las presiones que, que realiza. Y intentarlo, desde luego, claro que, que lo iba a intentar. Además, es que cualquier presidente de Estados Unidos ¿no? que se pueda poner el, la medalla ¿no? de que he conseguido resolver este conflicto pasa a la historia, ¿no? porque es el conflicto de conflictos y lo más... Lo han intentado todos. Todos los presidentes que llegan a la presidencia de Estados Unidos no eh, quieren ¿no? De, o, o quieren ponerse esa medalla, pero lo que pasa, bueno, pues eso, que es un conflicto con muchas reverberaciones y, y con muchos problemas por resolver. Ahora Trump es que no te me, da, me doy cuenta de que estoy circunvalando y no te he contestado muy bien a tu pregunta, ¿no? Pero porque me resulta difícil. Pero eh... no, yo planteaba por su absoluto desinterés en cualquier cosa que no sea China. No, pues, sí, sí, eh, sí, no, de, de hecho, claro, por decir, eso los acuerdos de Abraham, no, lo de Oriente Medio, porque así yo me puedo dedicar a sí, exactamente, o sea, por eso los acuerdos de Abraham, porque él tenía ganas de cerrar eso y, y centrarse en que luego Biden, ¿no? Ha visto, la administración Biden ha apoyado los acuerdos de Abraham. O sea, aquí han visto todos que realmente ofrecen muchas ventajas. Son uh -huh. más pragmáticos, ¿no? Más pragmáticos los acuerdos de Abraham. Entonces, eh, sí, sí, claro, tendría... O sea, estoy segura de que haría todas las presiones que estuvieran en su mano y pondría eh, los incentivos que, que considerara para... Para resolverlo. Ahora, sí que creo que serían quizás eh, demasiado favorecedores del Estado de Israel y yo no sé hasta qué punto serían efectivos a la hora de conseguir un consenso ¿no? en, el, en el mundo árabe. Eso ya es otra cuestión. Ya lo veremos a partir de noviembre, bueno, a partir de, de enero del 2025, que es cuando el, tomará posesión el, el nuevo. Bueno, o el nuevo o, o antiguo presidente. Bueno, y por mí nada más. Muchas gracias por todas las explicaciones. Creo que podríamos alargarnos una hora más, dos horas más, pero no. Bueno, espero De que las... nos hayan quedado muchas preguntas. No, ahí, no sí. va a ser posible y ya le, le paso la palabra a, a Pau para que cierre el acto. Muy bien, muchísimas gracias Sonia por tus palabras, por tu paciencia porque se ha alargado mmm, casi media hora más de lo que habíamos sí. uh, dicho inicialmente. Creo que todos somos un poco más sabios de lo que de lo que éramos antes. Um, uh, tenemos ahora uh, conocimientos sobre sobre este tema uh, mucho más aprofundidos. Um, bueno, muchísimas gracias. Uh, gracias a tu Tom para haber asistido y haber aguantado fins al final. Um, continuarem de forma mensual um, aquestes trobades amb un tema internacional sobre la taula um, que, que desperti el nostre interès i desperti l'interès de, de, de la comunitat internacional. I um, us animo també a seguir el fil de les idees d'actualitat. Aquest resum, aquest recull que fem de, de premsa internacional i acompanyem de reflexions uh, quinzenalment i que orienten, d'alguna forma, també la tria de les, de les temàtiques que, eh, finalment, acabem abordant en aquest marc, en el marc de la finestra d'idees. Per tant, eh, us deixem ara a tothom eh, i ens veiem el mes que ve amb una nova temàtica sobre la taula. Moltíssimes gràcies per tot. Gràcies, Sònia, i fins la propera. Un plaer. Quan vulgueu, ho